Y así con este paisaje abrimos el segundo bloque de Infiltradas. Si te acabas de sumar, estamos en Terrazas del Norte, en el salón que tenés que venir a festejar cualquier tipo de evento. Y estamos haciendo este especial de tips originales para tu fiesta, para que las fiestas sean distintas, José. Porque siempre hay un motivo para festejar, siempre hay una edad para festejar, desde niños chiquititos, desde nacimientos, y en este es el lugar, ¿eh? Este es el lugar, porque además tiene todo. Tiene para el DJ, tiene estacionamiento, tiene una cocina enorme para que se vengan a instalar cómodamente. Gigante. Sí, es verdad. Tenés eso. Afuera, tenés adentro, tenés una galería. Sí. Tenés cuarto por si querés dejar un niño o querés cambiarte antes de tu boda o lo que sea. Tenés un cuarto ahí con un baño disponible para vos. Tenés unos baños hermosos, instalaciones realmente muy cómodas y además muy modernas, que se adaptan también a cualquier tipo de decoración. Sí. Si vos querés un estilo más moderno, si vos querés un estilo más rústico, se adapta. Es como que el salón se puede muy adaptar versátil, a todo. Sí. Y aires acondicionados, climatizados 100%. 100%. Así que es un lugar, la verdad, que impagable. Impagable. Muy accesible, tiene para dejar los autos. Podés hacer un evento empresarial también acá, que como nos decía André, puedes desplegar afuera lo que quieras todo. Y adentro la conferencia, por Exactamente. Ejemplo. Exactamente, está buenísimo. Ideal. Y esta vista, el esta río. Vista. El es río, único. La ciudad de Paraná, lo que estamos viendo nosotros en este momento es impresionante. Y ahora en este especial, por supuesto, no podía faltar la parte de moda, José. El toque. El toque, ¿viste? Porque siempre decimos, bueno, vamos a... pero falta el tema de los vestidos. Falta la moda. Sí, por supuesto. Por eso estuvimos con Gioia Paraná y te mostramos todo esto. Hola, soy Andrea de Gioia y acá estamos para mostrarle todo lo que es la colección Otoño-Invierno de Verónica Farr y Paz Cornu. Y en este especial de Infiltradas no podía faltar la moda, por supuesto, y por eso estamos con André de Gioia Paraná. ¿Cómo estás, André? Muy bien, Juli, muchas gracias por invitarme y más a este lugar tan lindo que es novedoso para hacer notas y fiestas, y festejar y celebrarlo. Exactamente, y por eso no puede faltar la moda. La moda. Y por eso te llamamos, porque la verdad que trajiste unas cosas increíbles, unas propuestas para todas, es lo que hablábamos recién, ¿no? Sí. Para todas las mujeres, para cada estilo, para todas las edades. En esta ocasión pensamos mucho, traer looks diferentes para cada tipo de mujer. Trajimos mucho fleco, mucho estampado con transparencias, que se usa mucho. Dos marcas importantes como Verónica Farr y Paz Cornu. Trajimos de todo tipo para, bueno, todas Toxito, las edades. Monito, sí. De todo, ¿no? Sí, sí, sí. Es como muy versátil todo, digo, la moda hoy. Es como que se va acomodando también a lo que uno por ahí va buscando. Exacto. La practicidad, el sentirse cómodo, el monito de repente es cómodo, ¿no? Sí, Verónica Farr propone mucho lo que es estar natural y por ahí tiene prendas en donde son muy fáciles, que le queda muy bien a una flaquita, a una rellenita, a una a baja, todas. A una alta. Así que, bueno, lo elegimos como una linda opción porque es muy fácil y la verdad que hizo unas cosas espectaculares. El rojo viene mucho, el azul Francia y también un aqua, que es un poco más oscuro ese color. Me gusta que es como un verde medio clarito, esmeralda, ¿no? Esmeralda. Y bueno, como siempre, el negro, que es el protagonista de la noche, combinado con las transparencias y el negro fiesta, ¿no? Siempre. El negro siempre queda bien. Tenés que tener un ayuda. Vestidito negro, claro. Básico, el caballito para Básico. Siempre. Y flecos también, y bordados, ¿no? Sí, siguen sí. los bordados, se sigue viendo el fleco. El fleco es tendencia y siempre, ¿verdad? Que ahora trajimos un modelo que es espectacular de Vero Farr, que es con transparencias y flequitos y queda muy bien. Muy lindo. Espaldas descubiertas, escotes, ¿no? Va a haber se un ve vestido mucho esto, que ¿no? es plateado con una espalda espectacular que, bueno, va a lucir la modelo, que es divina. Una así que todo le queda bien, hermosa. Pero bueno, también, como dijimos anteriormente, trajimos para todos los para gustos. Para todos los gustos. Y para todos los cuerpos. Y todos los cuerpos y todas las edades. Y también lo bueno, digo, yo siempre dije, oye, que estás vos, que sabés, que te gusta la moda, sí, que asesorás. Porque es importante, digo, a veces vos entrás a buscar algo y uno no sabe con qué llevarse, o qué queda bien, o qué para cada ocasión. Por ahí ¿no? vienen a pedir una cosa y dicen, qué divino es, que se llevan otra cosa. Y otra bueno, cosa. Sin pensarlo que le iba a gustar, digamos. Bueno, André, muchísimas gracias por estar presentes hoy acá en Infiltradas, en este programa especial que no podía faltar la moda. Muchísimas gracias. Gracias a ustedes. ¡Qué bomba! Todo. Todo.
un look más lindo que el otro, sí. Las dos marcas son espectaculares. Bueno, ni hablar de la modelo que es una diosa. Una diosa, Gus, la verdad. Pero lo que tiene de bueno, Vigioia, es que también tenés para todos los cuerpos. Para todos los cuerpos, para todas las edades, todo tipo de estilo de mujer. Así que no lo dudes más, pasar por Gioia Paraná. Y atención, arquitectos, decoradores, público en general, porque llega a Santa Fe del 24 al 27 de mayo. ¿Qué cosa? La ExpoCon, José. La ExpoCon, la Exposición Federal de la Construcción, que se viene haciendo desde el año 97. Esta vez es en la ciudad de Santa Fe, en la Estación Belgrano, y va a haber esos 4 días, desde las 3 de la tarde vas a tener conferencias, vas a tener demostraciones, va a haber stands con de todo eso que vos querés saber lo último para hacer un buen placar. Aluminio, materiales, todo. Todo lo referido a la construcción y la decoración, ¿no? Todo lo que vos estás buscando. O sea, que arquitectos, decoradores, pero también atención público en general, porque es gratuito. Es gratuita la entrada. Es gratuita. Y te enterás de todo lo último que hay en el mercado para que tengas en tu casa. Así que si tenés un comercio, de repente también querés incorporar lo que es lo nuevo, también tenés que ir a la ExpoCon. Y también tenés que ir a la librería del Ateneo. Ay, sí. Porque en el Ateneo tenés de todo, José. De todo, de todo. Impresionante. Si estás por viajar, por ejemplo, guías de viaje. Guías de viaje. Que para los que se van a Rusia, al Mundial, por ejemplo. Exacto, por ejemplo, si estás en el Mundial tenés que pasar por el Ateneo. Sí. Para los niños, Letramanía, divinos. Qué hermoso. Ahora, se lo voy a regalar a Emma en cualquier momento. Dale, me encanta. Hay que empezar a incentivarla, ¿no? Hay que empezar a incentivarla. Para dibujar, para escribir, para dejar volar la imaginación también. ¿Me da atención que está lo último de Harry Potter? Harry Potter. La edición vintage. Qué linda. Son unas ediciones hermosas, con una encuadernación muy prolija, una cosa para guardar, de colección. Realmente. Técnicos, de diseño. Todo. Además, lo más lindo de la librería del Ateneo es que mandas un WhatsApp y lo pedís por teléfono si no tenés ganas de ir al centro, por ¿Ah, ejemplo. ¿Sí? ¿Envíos a domicilio? Así de simple. Qué canchero, simple, Muy bueno, siguen innovando, así que pasá o mandá tu mensajito a librería del Ateneo. Y ahora te vamos a dar también otro consejo. Otro. El último, que te damos. Las consejeras. Es que claro que sí, somos las consejeras. Tenés que pasar por el Bazar Molmar, José. Sí. ¿Viste ese regalito que decís, ay, no sé qué regalarle porque tiene de todo? Tal bueno, tenés que ir al Bazar Molmar, tenés de todo. Nunca está de más regalar una cosita, algo, un buen bowl, por ejemplo. Exacto. Unas lindas copas. Unas servilletas. Servilletas. ¿No? De verdad, tiene servilletas divinas, tiene lucecitas. De todo. Tiene de todo, además todos los precios, un montón de marcas. Y la ubicación es muy buena porque podés estacionar tranquilamente, ¿no? Exactamente. Ahí, en la esquinita, parás, te bajás, compras el regalito y te vas. Tranquila. Además, la atención, una genia. Sí. A Moni la queremos un montón, así que le mandamos un beso enorme. Pasar entonces por el Bazar Molmar. Claro que sí. Y ahora llegó el momento de los niños. ¿Sí? Porque los más chiquitos también festejan. Por supuesto. En este lugar, en Terrazas del Norte, se hacen muchos cumpleaños para niños. Es cierto. Y si vos estás buscando que sea todo personalizado, por ejemplo, todo temático, como se usa ahora, que los chicos eligen su tema. Yo quiero mi cumpleaños de Peppa Pig, siempre, por ejemplo. ¿Viste que eligen? Obvio. Hoy se elige. Obvio. Bueno, tenés que llamar a los chicos de Catalina Eventos y Afines. Hacen de todo. Mirá el despliegue que hicieron en el especial de Infiltradas. Hola, soy Sole y los invito a conocer la propuesta de Catalina Eventos. Bienvenidos a la pijamada de Catalina Eventos. Estamos en el sector de niños, porque si estás pensando en festejar un cumpleaños de niños, Catalina Eventos te hace cargo de todo. ¿Cómo andás, Sole? ¿Todo ¿cómo bien? ¿Cómo estás, José? Bien. Bueno, gracias por desplegar todo tu arte, por haber traído todos esos detallecitos hermosos que a los niños y a las mamás también, a los papás también, les encanta, sí, ¿no? Sobre todo a las mamás, que somos las que más andamos en lo que es la organización de los bueno, eventos. Bueno, esto y los campamentos típicos es furor. Último, sí, las nenas se copan muchísimo con el campamento, les gusta, las amigas se prenden. Juegan ahí, ¿no? Juegan. Algunos se quedan a dormir, las que se animan se quedan a dormir y el resto, si no, pasa la tarde nada más. Está muy bueno. Soli, vos te encargás de todo, ¿no? Todo, todo. Armamos el campamento o el picnic. Si es el campamento, lo armamos 2 horas antes de la convocatoria, pasan la noche y al otro día lo retiramos. ¿Así que se puede hacer a la noche pijamada, Se quedan a dormir, tienen las colchonetas, mantitas, todo, todo para que se queden a dormir. Muy bueno.
bueno, me encanta esa propuesta. Sobre todo para las adolescentes, ¿no? Sí, sí. Bueno, por ahí hasta los 12 años claro. Se prende, ya un poquito más grande. No. Sí, es cierto. Otras cosas. Otras cosas. ¿Qué pasa con la cuestión de los personalizados? Porque hoy todo es personalizado, ¿no? Sí, todo también. Tiene la etiquetita, la cosita de nombre. Exactamente. Nosotros también hacemos todo lo que es mesas temáticas. Ajá. La mesa temática, el candibar, todo personalizado. Sí. Lo hacemos en papel o en tela. Mirá también bueno. Está el candibar en tela, así que también lo trabajamos en tela. Me decías que la piñata, todo personalizado. O sea, el cumpleaños completo. Todo. Vos me decís la Peppa Pig y te armamos desde la gráfica, el fondo de la mesa. La mantelería, el candy, la piñata, todo. Qué lindo, me encanta esto porque yo digo, cuando era chiquita no existía. No existía, ¿no? No. Pero es tan lindo. Antes era mucho más básico. Aparte, antes mamá decía, bueno, el cumpleaños va a ser de tal tema. Y hoy no, hoy es la nena la que dice, yo quiero el cumpleaños de unicornio, porque ahora es furor el unicornio. Lo eligen mucho. Ahora también está viniendo mucho el panda cornio. Ah, es el panda con el cuernito. Ahora está viniendo mucho el panda cornio, entonces la nena elige y armamos. Y ahí empezamos a desplegar. Soli, ¿con cuánto tiempo de anticipación hay que contactarte? Y todo depende de la disponibilidad de fecha. Bien. Porque tenemos, acá te traje dos nada más, pero tenemos muchas carpitas, hay muchas temáticas, podemos armar el cumpleaños como gustes. Perfecto. Y la novedad, atención, golosos, golosas, la cascada de chocolate. La cascada de chocolate y la barra sin alcohol. ¿Barra todo de tragos? Barra de tragos sin alcohol. Es todo para las más chiquitas. Muy divertido. Sí, aparte de que con la cascada de chocolate es un festín para los chiquitos y para los grandes también, porque vos encontrás una frutilla, una nana y la cascada de chocolate ahí. Qué rico. No hay quien se resista. Muy bueno eso, ¿eh? Y de repente alguien que está en su casa dice, yo quiero la cascada de chocolate solamente. Sí, también puede. ¿Puede contratarla? Sí, pueden contratar la cascada de chocolate únicamente. Mirá el dato que te estamos tirando, ¿eh? Sí, todo. La cascada puede ser, la contratás para tu evento, la contratás para tu casa y no hay ningún problema. Mirá qué bueno. Yo voy, te la llevo, te dejo el chocolate listo, vos lo único que haces es disfrutarla. Reunión de amigas. Sí. ¿Qué más querés? Sole, me encantó la propuesta. Realmente Catarina Eventos está en todos los detalles. Piensan en todos. Siguen innovando. Buscando ideas nuevas y esto está muy bueno. Sí, siempre. Vale, muchísimas gracias. Gracias a vos. Me morí con todo lo de Catalina. Empecé a pensar en el cumple de Emma, ¿eh? Ay, en el primer las pijamadas. ¿No tengan ganas de volver el tiempo Ay, atrás sí, y poder hacer encanta. Una pijamada así? Y quedarse a dormir, pasar la noche en esas carpitas tipi espectaculares, ¡Mazo! La barra de tragos sin alcohol, la cascada de la chocolate. Cascada de todo, buenísimo. Yo quiero. Mortal. ¿Hacemos una pijamada algún día? Vamos a una pijamada. Organicemos. Juli, te invito a que hagamos la segunda pausa. Sí, nos vamos. Pero cortito, ¿eh? Ya venimos que hay muchísimo más de infiltradas que hasta ahí.